Bueno, pues bienvenidos al Estadio Municipal Vicente Blanca de Los Olivillos. Vamos a llevarles el partido de la tercera andaluza cadete jornada 23 que enfrenta en esta ocasión al Club Deportivo San Roque y a la Unión Deportiva Castellar. Vamos con las alineaciones por parte de la Unión Deportiva Castellar. En la portería estará Paco, con el 2 Montero, con el 3 Lara, con el 4 Porrúa, con el 5 Tone, con el 6 Curro García, 7 Rafa, con el 20 Andrés, 9 Tuní, 10 Lucas, 11 Abraham en el banquillo, con el 12 José, con el 13 Curro, con el 21 Juan, con el 15 Coza. El entrenador Pedro Rodríguez. Por parte del Club Deportivo San Roque estará en la portería Manuel, con el 14 Borja, con el 3 Sergio Guerrero, con el 4 Carlos Díaz, 5 Jesús, 16 Fran, 7 Carlos Mena, con el 8 Gonzalo, 9 Sergio Palma, 10 Javi Villalta, 17 Pavanelo. En el banquillo con el 13 Luis, 22 Sergio Marco, 20 Juan Antonio, 6 Raúl, 11 Rubén, 18 Guti y 25 Jero. En entrenador Alfonso Collado. Este partido arbitrado por el colegiado Juan Ríos Verdejo del Colegio de Árbitros de Algeciras. Bueno, pues ya ha comenzado el partido. Les estamos llevando, como decimos, desde el campo municipal de Los Olivillos, este partido de la jornada número 23. Comienza el Castellar, balón arriba, la peina el Club Deportivo San Roque, avanza metros Sergio Palma, recibe de nuevo el conjunto sanroqueño, lo intenta Carlos Mena, mete la pierna el jugador del Castellar y balón que se va fuera. Primeros instantes que les estamos llevando de este partido cadete. Hoy, bueno, pues se proclamará campeón de esta categoría, como decimos, cadete tercera andaluza, el conjunto sanroqueño. En esta mañana de sábado 7 de abril, les estamos contando este partido de la jornada número 23. Saque de puerta para el conjunto del Castellar. Saca en corto, ahí en la pierna de Sergio Palma. Intenta Sergio Palma, mete el pie también Javi Villalta. Le ayuda ahí Fran. No logra controlar el esférico Carlos Díaz. Lo intenta de nuevo Carlos Mena. En campo del Castellar. Tiene ahí muy de cerca al jugador del conjunto castellarese, Andrés. Saque de puerta de nuevo para el Castellar. La toca de nuevo Carlos Mena. Envía la banda. Lo intenta el conjunto de Castellar. Balón a las manos del portero, de Manuel. Intenta de nuevo Fran. Avanza metro Fran. Le sigue ahí muy de cerca. Mete la pierna el jugador del Castellar, Andrés, y envía el balón fuera. Saque de banda para el San Roque. Buen envío del jugador del San Roque, de Fran. Saque de banda para el San Roque. Sergio Guerrero. Saca en corto Sergio para Carlos Díaz. Lo intenta Carlos Díaz, de nuevo envío para Sergio. Intenta recuperar el conjunto del San Roque. Y el colegiado que señala falta. Falta favorable al conjunto sanroqueño. Va a sacar la falta Carlos Mena. Esa falta en terreno de juego del conjunto de Castellar. Prepara el esférico Carlos Mena.
Les estamos llevando, como decimos, los primeros compases, primeros instantes de este partido. Saque directo. Tiene que meter los puños el portero del conjunto castellarense, Paco, y enviar el balón fuera. Saca rápidamente de nuevo el San Roque a través de Carlos Mena. Envía al centro del campo a través de Carlos Díaz. Carlos de nuevo busca el apoyo de su compañero. Y vemos allí en las gradas a las madres de los jugadores del conjunto sanroqueño, todas con camisetas rojas del equipo del Club Deportivo San Roque, animando a los jugadores del conjunto cadete. Lo intenta de nuevo Rafa. Rafa envía a su compañero que estaba ahí muy cerquita de la media luna. De nuevo para Rafa. No llega el jugador del Castellar. Saca rápidamente. Muy rápido ese saque por parte del conjunto del San Roque. Se va por la banda. Saque de banda para el Castellar. Balón que pone de nuevo para el Castellar. Metía la pierna, pero ya había salido el balón. Urro García pone el balón de nuevo por Rúa. Balón arriba de Curro García. Balón que acaba en los pies del portero del conjunto del San Roque, de Manuel. Balón arriba de Manuel. Mete la pierna por Rúa. Balón que se va de nuevo por la banda. Va a sacar el conjunto del Castellar. Balón en largo. La peina jugador del conjunto del San Roque. Mete la pierna Pavanero. Y balón que acaba en las manos del portero de Paco. La toca el Castellar. Mete la pierna Pavanero. Lo intenta de nuevo. No logra controlarlo. Y va a sacar de banda de nuevo el San Roque. Con el balón en juego. Balón que acaba en las manos del portero, pero ha salido antes, ha señalado el colegiado Juan Ríos Verdejo ese saque de banda. Balón para Paco, para el portero del conjunto de Castellar. Balón arriba. La peina y Borja. Mete en la pierna Curro García. Lo intentaba desde atrás Fran. El balón que salía por la banda. Saque de banda para el Castellar. Va a sacar Montero. Saca en corto Montero. Busca el apoyo de Andrés. Se anticipa el jugador del San Roque, Gonzalo. Abre a la banda. Saque de banda para el San Roque. Carlos Mena. Saca rápidamente. La para con el pecho, la baja el jugador del conjunto sanroqueño. Y balón que acaba en las manos de Paco. Saca Paco, el portero del Castellar. Lo intenta Andrés, moviendo el esférico por el círculo central. Balón que tiene que proteger ahí Borja. Saca Manuel. Balón arriba. Intenta controlarla Andrés. Se resbala ahí Carlos Díaz.
De nuevo balón arriba. Qué oportunidad ha tenido ahí el Castellar para marcar. Lucas tenía el balón justo en el área grande. Le ha dado con poca fuerza, lo que ha hecho que el balón se desviara de la portería. Pero a punto ha estado llegar el primer tanto para el conjunto del Castellar, para el conjunto chisparrero. Primer saque de esquina favorable al Castellar. Montero pone el balón. Centro de Montero. Viene desde atrás Andrés. Intenta controlarla. Recibe ahí la presión del jugador del conjunto sanroqueño, de Fram. Saca de banda rápidamente Montero. Pone el balón en juego de nuevo el Castellar. Curro García, pone Curro García el balón en el área del San Roque. Tiene que salir rápidamente Manuel y atrapa ese balón en el propio área. Manuel, el balón arriba. Despeja por Rúa. Avanza metros el conjunto del San Roque. Disparo directo al larguero de la portería. Buen disparo del jugador del conjunto sanroqueño, de Javi Villalta. Qué oportunidad de nuevo ha tenido ahí el San Roque. Se le ha ido un poquito alto ese balón y ha dado justo en el larguero de la portería del conjunto del Castellar. Juega de nuevo el Castellar. La toca ahí por Rúa. Intenta controlarla Pavanelo. Lo intenta de nuevo Gonzalo. Recupera el balón el conjunto de Castellar. Falta que señala el colegiado y tarjeta amarilla al jugador del conjunto del Castellar. Va a sacar la falta el San Roque. ...12 minutos que llevamos ya de la primera parte de este partido, como decimos, de la tercera andaluza, categoría cadete, jornada 23... que le estamos llevando a través de Canal San Roque, Radio y Televisión Municipal, en este sábado 7 de abril... desde el campo municipal Vicente Blanca, de la barriada de Los Olivillos. Balón de nuevo para Lucas. Disparo de Toné directamente a la portería. Ahí estaba atento Manuel para ese rechace, ese disparo del conjunto de Castellar. De nuevo saque de esquina favorable al conjunto castellarense. Centro bastante largo ese centro. Pavanelo que despeja de cabeza. Balón para Javi Villalta. Intenta controlarla Jesús. Avanza metros y tanto que llega para el conjunto del San Roque. Ese fallo en la defensa del Castellar. Primer tanto que sube al marcador. Minuto 14 de la primera parte. Club Deportivo San Roque 1, Unión Deportiva Castellar 0. El público, las madres de los jugadores, que han hecho previo al partido, antes del comienzo del partido, han hecho ese pasillo a los ganadores de la categoría cadete de la tercera andaluza, al Club Deportivo San Roque, también los jugadores del Castellar. Bueno, pues esa ventaja que sube al marcador para el conjunto del San Roque. Mueve de nuevo el esférico Carlos Mena. Balón que acaba en las manos de Manuel. Saca rápido Manuel. Borja la toca de nuevo Fran. Balón para Fran. Intenta controlarla Fran, lo consigue. Recibe ahí la presión ahí de Montero.
lo intenta peinar Fran. Balón que se va por la banda. Pavanello mete la pierna. El jugador del conjunto del Castellar, Rafa. Y balón que acaba en las manos del portero sanroqueño, de Manuel. Balón arriba de Manuel. Lo intenta metiendo la pierna Andrés. No logra controlar el balón Andrés. Y el colegiado señala falta favorable al conjunto de Castellar. Recordamos ese tanto que llegaba en el minuto 14, que pone por delante en estos instantes, primeros compases de la primera parte, al conjunto sanroqueño. Club Deportivo San Roque 1, Unión Deportiva Castellar 0. Qué buen disparo de nuevo. Ha acabado ahí en las manos de Manuel. La peina Javi Villalta. Para su compañero, para Sergio Palma. Recupera de nuevo el conjunto del Castellar. Lucas. Lo intentaba Lucas. Balón que sale fuera. Saque de banda para el Castellar. Intenta controlarla Sergio. Va a sacar de banda Andrés. Pasa el balón a su compañero, a Lara, que va a ser encargado de sacar de banda. Saca rápidamente. Despeja ahí la defensa. Jesús mete la pierna. Ese envío del saque de banda. Y envía el balón fuera. Saque de banda de nuevo para el Castellar. Lara. De nuevo despeja la defensa. De nuevo Lara. Intenta controlar el balón. Saque de banda. Saque el largo. Y el tanto que sube para el Castellar. Solo ha tenido que empujarlo un poquito el jugador del conjunto del Castellar. El tanto del empate. El tanto del empate. Obra de Tony. Metía la pierna a Tony y conseguía el empate para el conjunto chisparrero. Mueve el esférico de nuevo el San Roque. Avanza metros por la banda derecha. Balón para Javi Villalta. Intenta recuperar, ganar metros el conjunto sanroqueño. Balón de nuevo para Sergio Guerrero. Busca la foto de su compañero. Mueve por el círculo central. Envío para Pavanello. Mete la pierna Rafa. Pone el balón de nuevo en terreno de juego del San Roque. Intenta Tony recuperar el esférico. Bastante presión que está metiendo ahora mismo el Castellar después de ese tanto en el minuto 19, que iguala este partido de tercera andaluza entre el conjunto del Club Deportivo San Roque y la Unión Deportiva Castellar. Balón para Sergio Palma. Abre a la banda. No va a llegar el jugador del San Roque, Carlos Mena. Y balón que se va por la banda. Saque de banda para el conjunto del Castellar.
Lara va a ser el encargado de poner en juego el esférico sobre el césped del municipal Vicente Blanca de Los Olivillos. Lo intentaba desde atrás, bastante lejano ese envío, ese disparo del jugador sanroqueño. Balón que ha pasado bastante desviado de la portería del conjunto de Castellar, de Paco. Están ahí echando un poquito de agua a uno de los jugadores del conjunto del Castellar. Ha llamado la atención de los asistentes, Curro García. Vemos ahí al entrenador, a Pedro Rodríguez, que es el técnico del conjunto del Castellar. Y también al técnico del San Roque, Alfonso Collado. Juega de nuevo Gonzalo. Abre la banda. Estaba un poquito atrasado ahí Fran. A punto de meter la pierna. Pero estaba un poquito atrasado, como decimos, y no le ha dado tiempo de enganchar ese envío. Saque de puerta para el San Roque. Balón arriba de Manuel. Mete la pierna ahí para Vanelo. Viene desde atrás Fran. Deja el balón para Sergio Palma. Juega de nuevo el conjunto sanroqueño y el colegiado que señala a los asistentes, en este caso al técnico del conjunto de Castellar, para que se acerque a uno de los jugadores del Castellar. Juego bastante intenso que estamos viendo. Se tienen que acercar los jugadores en este pequeño parón para hidratarse, ya que estamos viendo, como decimos, un juego bastante intenso en el terreno de juego del Vicente Blanca de Los Olivillos. Bueno, pues ya se recupera el jugador, concretamente Curro García. Saque de banda para el San Roque. No venga, Javier, quédate que te vas a marcar solo. Saca de banda rápidamente. Lo hace para Jesús. Mueve el esférico Sergio Guerrero. Balón arriba. Viene desde atrás. Tiene que salir ahí el portero Paco para tratar de evitar ese peligro que ha puesto por unos instantes el conjunto sanroqueño. Jesús intenta a Carlos Mena llegar para controlar el esférico. Balón para Gonzalo. Avanza metros el San Roque. Se adentra ahí poco a poco en terreno de juego del conjunto del Castellar. Saque de banda para el Castellar. Le estamos llevando el partido de la tercera andaluza, categoría cadete, jornada 23, a través de Canal San Roque Radio y Televisión Municipal. En este partido, en el cual, como decimos, en los primeros compases instantes del partido, previo al inicio del partido, han hecho ese pasillo al campeón, ya que matemáticamente el conjunto sanroqueño se ha proclamado campeón de esta categoría, de la categoría cadete de la tercera andaluza del grupo 7. Saca rápidamente Montero. Se anticipa Pavanelo. Mete la pierna al jugador del San Roque. Envía el balón fuera. De nuevo Montero. Busca las botas de Rafa. Se anticipa ahí Tony. Pavanelo. Lo intenta el jugador del Castellar, Lucas, y el portero que se ha hecho daño, el portero sanroqueño, Manuel, pide la asistencia
el colegiado Juan Ríos Verdejo. Estamos ya en el minuto 26 de la primera parte. Recordamos esos tantos que llegaba por parte del San Roque, el primero en el minuto 14. Después el empate de la Unión Deportiva Castellar en el minuto 19. Saca de puerta Manuel. Intenta controlarlo Fran. Y el colegiado que señala falta favorable al conjunto sanroqueño. A uno de los jugadores del San Roque, concretamente a Sergio Palma. Esa falta en terreno de juego del Castellar. Va a sacar la falta Carlos Díaz. Bueno, en este caso está recibiendo las instrucciones de Alfonso Collado, indicándole al jugador, a Carlos Díaz, que se incorpore a la defensa, que se vaya metiendo en el área del Castellar. Y va a ser precisamente Carlos Mena el que va a sacar la falta. Balón arriba, Carlos Mena por encima de la barrera. Metía la pierna Carlos Díaz, precisamente el jugador que estaba ahí en el área del Castellar. Metía la pierna, pero ese balón bastante desviado, se va por la banda. Saque de puerta para el conjunto chisparrero. Balón arriba de Paco. Intenta controlarla el conjunto del Castellar. No llega Rafa. Y balón que se va por la banda. Saque de banda para el Castellar. Borja va a ser el encargado de poner en juego el esférico. Cambio en el conjunto del San Roque y también en el conjunto del Castellar. Por parte del Castellar se incorpora José al terreno de juego. Intenta controlarla Javi Villalta. Recibe el esférico Carlos Mena. De nuevo Carlos Mena, balón arriba, que acaba en las manos del portero de Paco. Saca rápidamente el portero del Castellar. Balón en terreno de juego del Club Deportivo San Roque. Intentaba ahí Sergio Marco. Saca de banda rápidamente el San Roque. Peina Carlos Mena. Vente para acá, que está solo. Saque de banda de nuevo para el Castellar. Prepara el esférico Lara. ¡Marca tú, Sergio Marco, es tu libre! Busca las botas Lara de alguno de sus compañeros. Intentaba buscar a Rafa, que estaba justo en el área del conjunto sanroqueño. Intenta ponerla de nuevo Andrés. Avanza metros, Andrés mete la pierna, envía a Rafa. Rafa avanza metros, lo intenta desde atrás. El disparo de Rafa del conjunto del Castellar, que se va por encima de la portería. Saca el portero rápidamente. Avanza metros el San Roque. Balón que controla Pavanello. Envía a Fran. Y Fran rápidamente solo tiene que empujarlo para anotar el segundo tanto para el conjunto sanroqueño. Club Deportivo San Roque 2, Unión Deportiva Castellar 1. Una bonita jugada esa que hemos visto entre los jugadores, entre Pavanello. Enviaba ese balón a su compañero, a Fran. Solo ha tenido que empujarlo un poquito y subir ese segundo tanto al marcador del conjunto sanroqueño. ¿30?
De nuevo lo intenta Rafa. No logra controlar el esférico. Saque de banda para el Castellar. Montero. Saca en corto para Rafa. Intenta Rafa controlar de nuevo el esférico. Se anticipa la defensa del San Roque. Deja el balón para Pavanello. Mueve el esférico de nuevo. Ahora el Castellar. Por medio de Curro García. Intentaba buscar las botas del jugador castellarense de Andrés. Mete la cabeza Sergio Palma. Saca de puerta el portero del conjunto sanroqueño, Manuel. Despeja Lara. De nuevo, balón en las manos de Manuel. Balón arriba del portero del conjunto sanroqueño. Mete la pierna, lo intenta y recibe la presión de Pavanello. Balón para Rafa. Estaba bastante atrasado el jugador del Castellar, Lucas, en ese envío de Rafa. Y balón que acaba en las manos de nuevo de Manuel. Balón arriba del portero sanroqueño. Intenta controlarla Lara. Balón que acaba en las manos de Paco. Saca de puerta el portero del Castellar. Controla ahí el balón. Lo intenta de nuevo el Castellar. Qué buena oportunidad ha tenido ahí Tony. Qué buen disparo de Tony. Ese balón que ha dado en el palo de la portería. Hubiera sido el tanto del empate de nuevo. Pero no ha tenido suficiente ángulo para que ese balón entrara a la portería del conjunto sanroqueño. Balón arriba. Intenta peinarla Pavanello. Se anticipa Curro. Se incorpora al terreno de juego Raúl. Y se retira el jugador del conjunto sanroqueño, Gonzalo. Saca en corto Pavanello. Lo intenta de nuevo. Despeja la defensa del conjunto del Castellar. Lo intenta desde atrás. Qué oportunidad ha tenido ahí de nuevo Javi Villalta. Veía ese hueco en la portería del conjunto del Castellar y no ha dudado ni un momento en ese disparo directo a puerta. Saque de esquina, saca en corto. Mueve el esférico. Carlos Mena. Balón de nuevo, acaba fuera. Saque de puerta para el conjunto del Castellar. Balón arriba. Le da ahí con la punta de la bota Rafa. Pavanello de nuevo intenta avanzar metros. Tenía que buscar la bota de Fran. Ese balón bastante desviado que ha aprovechado de nuevo el Castellar. Mete la pierna Rafa, no logra controlarla. Viene desde atrás Pavanello. Pone el balón de nuevo al portero. A Manuel. Balón arriba de Manuel. Intenta controlarlo de nuevo ahora Carlos Mena. Pone el balón a su compañero que está en el terreno de juego del Castellar. Intentan buscar el hueco entre la defensa del conjunto castellarense. Mete la pierna ahí el jugador del conjunto del Castellar. Y el colegiado que señala. Bueno, no sabemos si el colegiado ha señalado la pena máxima
Creemos que sí, que ha sido penalti, ya que ha sido derribado el jugador. No sabemos si ha sido fuera del área. Bueno, pues parece ser que sí, que ha sido un poquito fuera del área, no ha sido en el área. Esa falta. Creíamos que había sido dentro del área desde aquí. Estaríamos hablando de ese penalti, pero es falta lo que ha señalado el árbitro Juan Ríos Verdejo. Va a ser Tony para el Castellar el que va a sacar esa falta. Lugar peligroso, como decimos, para el conjunto sanroqueño. Se prepara Tony, disparo, da ese disparo encima de la portería en el larguero, después de pasar justito por encima de las cabezas de la barrera. Javi Villalta mete la pierna Montero y enviando el balón fuera. Saque de esquina para el San Roque. Centro. Intenta peinarla Javi Villalta. Lo intenta de nuevo. Recompone el juego el San Roque. Metí la pierna ahí Sergio Marco. Nuevo cambio en este caso en el conjunto del Castellar. Se incorpora Cózar. Y se retira del terreno de juego Montero. A punto ha estado de nuevo el San Roque. Qué oportunidad ha tenido ahí Javi Villalta. Se ha paseado literalmente el balón por la portería del Castellar. Mueve de nuevo el esférico. Ha recibido ya un golpe. Un balonazo. Pavanelo. Requiere la presencia de los asistentes el árbitro Juan Ríos Verdejo. Ese balonazo que ha recibido justo en el estómago el jugador sanroqueño Pavanelo. Balón fuera de Pavanelo. El saque de banda para el Castellar. Saca en corto buscando las botas de Rafa. Recibe la presión ahí de Pavanelo. Mueve por el círculo central Carlos Mena. De nuevo para Pavanelo. Avanza metros Pavanelo por la banda izquierda. Tiene por delante a Fran. Lo intenta Fran, recibe la presión de la defensa del conjunto de Castellar, mete la pierna por Rúa y envía el balón fuera. Saca rápidamente Pavanelo. Recibe de nuevo el esférico. Centro de Pavanelo. Despeja la defensa del Castellar. Balón de nuevo para Carlos. Sergio Marco mueve el esférico, el conjunto del Castellar. Lo intentaba ahí Pavanelo. Balón que se le ha ido por la banda. Va a sacar de nuevo Pavanelo. Jugador bastante rápido del conjunto sanroqueño. Bastante, como decimos, activo por la banda izquierda, el jugador sanroqueño Pavanelo. Saque de banda. Apeina la defensa del conjunto de Castellar. Y va a sacar de nuevo de banda Pavanelo. Saca en corto. Recibe Fran. Centro de Fran. Buena jugada que acaba en las manos de Paco, el portero del conjunto castellarense. Mueve el esférico de nuevo el San Roque. Avanza metro.
Recibe en el círculo central Raúl. Mueve de nuevo Raúl. La toca. Mete la pierna. El jugador del conjunto del Castellar. Envía el balón fuera. Va a sacar, como decimos, de banda Pavanello. Envía el balón al conjunto del Castellar. Y va a ser Paco, el portero del Castellar, el que saque. Intentaba meter ahí presión Rafa para el conjunto castellanense. Saque de banda para el Castellar. Cózar. Cózar para Rafa. De nuevo Cózar. Envía para su compañero, para Tony. Recibe ahí la presión del jugador del Castellar. Saque de puerta. Balón arriba. Intenta peinarla Fran. Y balón que acaba en las manos del portero, de Paco. Mueve de nuevo el esférico el San Roque. Fran deja el balón atrás. No logra controlar el esférico. Intenta el San Roque de nuevo poner el balón. Pavanello ve por delante a Fran. Se anticipa el conjunto del Castellar por medio de Curro García. Curro García para Andrés. Retrasa ahí Andrés para Porrúa. Intenta controlarla. Lo logra ahí el conjunto del Castellar por medio de José. Pero recupera rápidamente el conjunto sanroqueño. Avanza metros Borja. Intentaba ese pase a Pavanello. Y balón que se va por la banda. Saque de banda para el Castellar. La peina Pavanello. Metía la pierna Fran y enviaba el balón fuera. Saque de banda para el Castellar. Intenta buscar las botas de Rafa. Se anticipa Pavanello, la peina. Andrés mete la pierna para el conjunto castellarense. Lo intenta desde atrás Carlos Mena. Balón para el portero, para Paco. Va a sacar de puerta el Castellar. Balón arriba. Carlos Mena. Saque de banda para el San Roque. Busca las botas de su compañero, de Javi Villalta. No logra controlarla y se hace daño ahí el jugador sanroqueño. Se acerca el árbitro Juan Ríos Verdejo. Va a sacar de banda el conjunto del Castellar. Balón arriba. Intenta controlarla el conjunto sanroqueño. Cuidado, peligro. Fran se intenta hacer el autopase. Balón que acaba en los dominios de Pavanello. Centro de Pavanello. Intenta poner de nuevo en el área del Castellar. Recoge ahí el esférico Andrés. El colegiado que señala falta. Falta al jugador del Castellar. Favorable al conjunto Chisparrero. Estamos ya en los últimos compases de la primera parte. Recordamos, Club Deportivo San Roque 2, Unión Deportiva Castellar 1. Ese primer tanto para el conjunto sanroqueño llegaba en el minuto 14. Después, unos minutos
Pocos minutos después, en el 19, llegaba el tanto del empate y en el minuto 30 el San Roque lograba de nuevo ponerse por delante con ese segundo tanto que subía al marcador. Mueve el esférico Rafa, ve allí por delante en el área del conjunto sanroqueño al delantero del conjunto del Castellar. Despeja ahí de cabeza Curro García. Saca de banda rápidamente el Castellar. Mete la pierna Rafa. Recupera para el San Roque. Balón atrás para Vanelo. Recibe la presión ahí de Rafa. Y el colegiado que señala el final de la primera parte. Nos vamos al descanso con la ventaja en el marcador del conjunto sanroqueño. Club Deportivo San Roque 2, Unión Deportiva Castellar 1. Volvemos en unos instantes. Bueno, pues retomamos de nuevo el partido, la segunda parte, pitido inicial de la segunda parte del encuentro que disputan en el campo municipal Vicente Blanca de Los Olivillos entre el Club Deportivo San Roque y la Unión Deportiva Castellar. Comienza moviendo el esférico el San Roque. Balón atrás. Tiene que retroceder para Borja. Intenta avanzar metros ahí para Carlos Mena. Carlos Mena. Envío en corto para Rubén. Centro de Rubén. A las manos del portero del conjunto del Castellar de Paco. Balón arriba de Paco. Intenta controlarla Borja. Balón que se va por la banda. Saque de banda para el Castellar. ¡Pavanelo, siete tú! ¡Ahí tú, Pavanelo! ¡Ahí tú detrás, Pavanelo! Balón que controla el conjunto chisparrero. Balón para Paco, para el portero del Castellar. Intenta buscar las botas de Lara. Se anticipa el conjunto sanroqueño. Lo intentaba ahí Carlos. Carlos para Sergio. Rafa pone el balón. Rafa se pone para Tony. Lo intenta Tony. Tiene que salir ahí Pavanelo para cortar esa jugada del conjunto del Castellar. Se ha hecho daño ahí Tony, el número 9 del Castellar, intentando buscar ese ángulo para el disparo a la portería del conjunto sanroqueño. Saca de puerta el San Roque, balón arriba de Manuel. Carlos, centro de Carlos, la peina bastante desviado. Ese disparo de Raúl. Escuchamos ahí las instrucciones de Alfonso Collado, del que fuera también técnico del conjunto sanroqueño senior, el Club Deportivo San Roque. Fue, bueno, pues el artífice de esa subida de categoría del conjunto sanroqueño a la tercera división. Esa categoría que intenta de nuevo el conjunto sanroqueño de lograr conseguir de nuevo. Ahora mismo en división de honor. Saca Carlos. Carlos para Raúl. Busca el apoyo, se anticipa Andrés. Es para su compañero, para Curro García. De nuevo Andrés. Mueve el esférico el conjunto castellarense a través de Porrúa. Mete la pierna Jesús. Avanza metros el conjunto sanroqueño. Tiene la oportunidad ahí el San Roque. Viene desde atrás. Bastante desviado ese disparo de Carlos Mena.
Era buena la intención del conjunto sanroqueño. Pero se ha anticipado ahí, le ha dado al esférico con esa trayectoria un tanto desviada de la portería. Saque de puerta. Balón para el Castellar. Saque de banda. Intenta buscar las botas de Tony. Mete la pierna el jugador del San Roque, Jesús. Carlos Mena. Buscan esos huecos entre las líneas del conjunto del Castellar. Centro bastante largo. Hará Rubén. De nuevo Carlos. El balón que se va por encima del larguero. Nueva oportunidad que ha tenido el San Roque. Buena oportunidad, ese balón, esa chilena. Y a punto estado de entrar en la portería del Castellar. Intenta de nuevo Rafa. La baja Andrés. Balón de nuevo para el San Roque. Saca Borja. Intenta avanzar metros. Abre a la banda. Recibe el esférico el jugador del San Roque, Sergio Marco. Mete la pierna. ¡Me cago en mi madre! Y el conjunto del Castellar, que va a sacar de banda el portero Paco. Balón arriba de Paco. Se resbalan ambos jugadores, tanto del Castellar como del San Roque. Y el balón que se va por la banda. Saca de banda Sergio. Disparo de Carlos. Lo intenta desde atrás. Coza. Recupera el esférico el San Roque. Balón que acaba en las manos del portero de Manuel. Bueno, vemos que no es Manuel el portero. Ha habido un cambio. Y es el portero suplente el que se encuentra ahora mismo debajo de los palos de la portería sanroqueña. De nuevo pone el balón Borja. Avanza metros Borja. Balón que envía al portero. Mete la pierna al portero sanroqueño y envía el balón fuera. Saca de banda el Castellar. Recibe ese saque Andrés, no, Tony en este caso. Disparo que despeja el conjunto del Castellar. Saque de puerta para el San Roque. Balón arriba. Viene desde atrás Juan Antonio. Tiene que retroceder Juan Antonio, buscando ese hueco entre las líneas del conjunto chisparrero. ¡No la dejes correr, Rubén! ¡No la dejes correr! Saca de banda rápidamente el Castellar. Se anticipa Sergio Marco. Y va a sacar de nuevo de banda el conjunto de Castellar, Lara. Recibe ahí Raúl. Carlos Díaz.
Lo intenta de nuevo el conjunto sanroqueño. Balón por encima del larguero. Ha esperado demasiado. Incluso la portería estaba sola. Ya que el portero Paco del Castellar estaba un poquito avanzado. Estaba por delante. Tenía toda la portería libre. Pero ese disparo ha salido desviado por encima del larguero de la portería del conjunto castellanense. Despeja ahí Pavanello. Saque de banda para el Castellar. Saca en corto. Lo intenta Rafa. Recibe ahí el agarrón. Cae al suelo el jugador del Castellar, Andrés. Bueno, Andrés en este caso no, es Tony. Vemos desde aquí que es Tony, el jugador del Castellar, que ha recibido ese agarrón. Lo que le ha valido la falta favorable al conjunto de Castellar. Se prepara ya para sacar la falta. Los jugadores en el área del San Roque. Disparo. Despeja la defensa del San Roque. Intenta de nuevo el conjunto sanroqueño a la contra. Se encuentra por delante Lara. Pone de nuevo Lara el balón en terreno de juego del San Roque. Balón que acaba en las manos del portero del conjunto sanroqueño. Saca rápidamente en corto. Intenta bajarla Rubén. Ve a Carlos en el círculo central. Centro de Carlos. Ahí está por delante el número 7 del conjunto sanroqueño. Y el tanto que sube de nuevo al marcador. Tanto del San Roque en esta segunda parte. Minuto 11 de la segunda parte. Club Deportivo San Roque 3, Unión Deportiva Castellar 1. Bueno, pues poquito a poco se va poniendo cuesta arriba el resultado para el conjunto del Castellar. Tres tantos, recordamos, minuto 11, llegaba el primero para el San Roque. En el minuto 19 llegaba el tanto del empate para el Castellar. En el minuto 30, ya casi finalizando la primera parte, llegaba el segundo tanto para el San Roque. Y ahora, minuto 11 de la segunda parte, encaja el tercero el conjunto sanroqueño. Va a sacar esa falta el San Roque. Pavanello se prepara para sacar la falta en terreno de juego del conjunto del Castellar. Ahí continúan las madres de los jugadores del San Roque animando a sus jugadores en este partido, como decimos, trascendental ya para lograr la victoria en la tercera andaluza cadete en el grupo 7 en esta jornada 23. Saca de puerta Paco, la peina Pavanello, con el balón de nuevo en terreno de juego del Castellar. Se equivoca Javi Villalta, le da ahí mal. Recupera de nuevo. Mete la pierna Tony. El conjunto del Castellar recibe ahí Tony esa falta. Falta favorable al San Roque. Va a haber un cambio, se retira Andrés. Y se incorpora al terreno de juego el jugador número 11. Del conjunto castellarense Abraham. Saca la falta Jesús. Intenta buscar las botas de Juan Antonio. Recupera para el Castellar. Ha tocado ahí Abraham.
Recibe de nuevo Abraham. Recupera para el San Roque a través de Javi Villalta. Centro de Javi Villalta. Tiene que meter la pierna el defensa del Castellar para rechazar ese envío en su propio área, en su propia puerta. Saque de banda para el San Roque. Va a sacar Pavanello. Saca en corto. La toca Raúl. Mueve el San Roque por el círculo central, el esférico. Por medio de Carlos Díaz. Pavanello. Carlos Díaz. Pavanello tiene que retroceder. No encuentra el hueco. Balón para Jesús. Avanza Metro Jesús. Ve por delante a su compañero Carlos Mena. Saque de esquina para el San Roque. Lo intenta de nuevo. Segundo intento. Qué oportunidad ha tenido de nuevo el San Roque. Ahí en ese saque de esquina. Hasta dos jugadores han intentado peinar el esférico. Han buscado esa oportunidad. Y ambas han salido desviadas de la portería del conjunto del Castellar. Balón que atrapa fácilmente ahí Paco. Pide a sus compañeros que se vayan por delante. Falta. Falta favorable al conjunto del Castellar. Esa falta a Tony. Una falta bastante centrada. El lugar donde se ha producido esa falta. Oportunidad que tiene el conjunto chisparrero de por lo menos ir poco a poco buscando esa igualada. Recordamos que el conjunto sanroqueño tiene en el marcador esos tres tantos por delante frente al único del Castellar, que llegaba en el minuto 19. Buen disparo por encima del larguero. Ahí Pedro Rodríguez dando instrucciones a sus jugadores. Saque de banda, saque de puerta en este caso para el San Roque. Recibe el esférico Carlos. Intenta Raúl. Mete la pierna Curro García. Viene desde atrás de nuevo Carlos Mena. Para Villalta. Ha tenido de nuevo la oportunidad ahí el San Roque. Rubén. Recibe de nuevo Abraham. Abraham busca por delante a su compañero del conjunto del Castellar. Falta que pita el colegiado Juan Ríos Verdejo, justo en la media luna del terreno de juego del Castellar. Esa falta favorable al conjunto sanroqueño. Mucho cuidado ahí con esa falta peligrosa para el Castellar. Justo en la media luna. Va a sacar la falta.
va a ser Carlos Mena el que se encargue de sacar esa falta, como decimos, en una zona bastante peligrosa para el conjunto chisparrero. Disparo justo que da en la espalda de la barrera de uno de los jugadores del Castellar. Pone el balón de nuevo Sergio Marco. Atrapa y con facilidad Paco. Saca de puerta, balón arriba del portero del conjunto del Castellar. Intentaba poner ese balón a su portero. Balón que se va por la banda. Saque de esquina favorable al Castellar. Juan va a ser el encargado de poner el balón en juego, de sacar ese saque de esquina centro. Y el tanto que sube al marcador. Tony, ese rechace lo aprovechaba el jugador del Castellar, metiendo la pierna y enviando al fondo de la red ese segundo tanto para el Castellar, para la Unión Deportiva Castellar. Minuto 20 de la segunda parte. Segundo tanto para el Castellar. Ese rechace, ese remate que aprovechaba Tony para empujar el balón al fondo de la red del Club Deportivo San Roque. Segundo tanto, como decimos, de el jugador del Castellar, de Tony. Recordemos que el primero fue en el minuto 19 de la primera parte y este segundo tanto, 20, también obra del jugador chisparrero. Avanza metros de nuevo el San Roque. Ve por delante, estaba bastante ahí retrasado su compañero Rubén. Ese envío desde la banda. Saca de puerta a Paco y envía directamente a la otra portería, al portero, las manos del portero del conjunto sanroqueño. Les estamos llevando el partido de la tercera andaluza, categoría cadete, jornada número 23, en este sábado 7 de abril, entre el Club Deportivo San Roque y la Unión Deportiva Castellar. El colegiado Juan Ríos Verdejo, que señala esa falta favorable al conjunto de Castellar. Abraham va a ser el encargado de sacar esa falta en terreno de juego del conjunto chisparrero. Balón arriba de Abraham. A punto ha estado ese bote del balón. Incluso hemos escuchado a las madres de los jugadores del San Roque ver, creían que ese balón iba a entrar, ya que ese bote ha sido bastante alto, se ha visto bastante complicado el portero del San Roque para atrapar ese balón. Balón de nuevo para el conjunto del Castellar. Logra ahí robar el esférico el jugador del San Roque. Y el colegiado que señala falta favorable al conjunto sanroqueño. Siguen ahí animando la afición en el campo municipal Vicente Blanca. En este partido, como decimos, trascendental, ya que el San Roque se encuentra invicto en esta categoría, en la categoría cadete, y se puede proclamar ya campeón matemáticamente, ganando, consiguiendo el triunfo en este partido. Esa falta que ha señalado el colegiado
Falta favorable al San Roque. Se posicionan ahí los jugadores del Castellar en su área para defender ese saque, ese envío, esa jugada del conjunto sanroqueño. Señala de nuevo el colegiado. Incorporar de nuevo a Andrés. Y se retira del terreno de juego el jugador número 5, Toné. Va a repetir de nuevo ese saque de la falta el conjunto del San Roque. Centro. Despeja la defensa del Castellar. Intenta de nuevo poner Juan Antonio el balón en el área del conjunto chisparrero. Disparo desde atrás. Lo intenta Carlos Díaz. Y el balón bastante desviado. Saque de puerta para el Castellar. Prepara el balón Paco. Balón arriba de Paco. La peina Sergio Marco. Intenta llegar Rafa. Lo consigue, intenta controlar el balón. Busca las botas de su compañero del conjunto castellarense, de Andrés. En este caso nos confundimos con Andrés, es Tony el que recibía ese envío de Rafa. Saque de banda para el Castellar. Despeja de cabeza Pavanelo. Lo intenta de nuevo Carlos Mena. Intenta poner de nuevo el balón en terreno de juego del Castellar. Esa falta que pita el colegiado. Juan Ríos Verdejo. Saca rápidamente la falta, pero el colegiado indica que tiene que esperar a sus instrucciones, sus órdenes, para sacar esa falta. Han sacado bastante rápido. Y a sacar de nuevo el San Roque. Ahora sí, saca la falta, envía a la banda izquierda. Pavanelo intenta hacer esa jugada trenzada. Y recibe ahí la presión de Rafa por parte del conjunto del Castellar. Saque de banda para el conjunto chisparrero. Le estamos contando la segunda parte del partido a través de Canal San Roque Radio y Televisión Municipal entre el Club Deportivo San Roque y la Unión Deportiva Castellar. En este momento, 3 tantos para el San Roque, 2 para el Castellar. El conjunto chisparrero intentando buscar ese tanto del empate en el campo municipal Vicente Blanca de los Olivillos. Tony avanza metros para el Castellar. No tiene nadie por delante. Ahora sí pita falta el colegiado favorable al Castellar. De nuevo va a tener la oportunidad el conjunto chisparrero de llegar al área del San Roque. ¿Quién está aquí? ¿Quién está ahí? Va a ser el número 10, Lucas, el encargado de poner en juego el balón, de sacar esa falta. El San Roque coloca ya ahí la barrera, recibe las instrucciones del portero sanroqueño. Hay una falta muy cerquita, muy cercana a la media luna del área grande sanroqueña. Disparo de Lucas. Lo intenta buscando el apoyo de alguno de sus compañeros que estaban ya dentro del área, de Rafa y también de Tony. Pero el balón ha salido directamente por la banda. Saque de banda
En este caso saque de puerta, saca en corto el portero del conjunto sanroqueño. Pavanelo. Avanza metro el jugador del San Roque. Tiene que retroceder el conjunto sanroqueño para buscar a esos huecos. Recibe Andrés. Falta que señala el colegiado y tarjeta amarilla para el jugador del San Roque. Concretamente para Carlos Díaz. Se acercan ahí los jugadores sanroqueños protestando al colegiado Juan Ríos Verdejo. Y va a ser el Castellar el que saque la falta. Se posicionan ahí los jugadores del conjunto chisparrero. Lara va a ser el encargado de sacar esa falta. Balón arriba que acaba en las manos del portero del San Roque. Buen disparo del conjunto del Castellar. Bueno, concretamente era Juan el que sacaba esa falta. Mueve el esférico de nuevo Carlos. Centro de Carlos. Directamente a las manos del portero de Paco. Saca rápidamente el portero del conjunto del Castellar. Juega el San Roque. Avanza metro por el círculo central. Carlos busca el apoyo de alguno de sus compañeros dentro del área del Castellar. Se equivoca en ese envío, despeja el jugador del Castellar, Cózar, y envía el balón fuera. ...31 minutos que llevamos ya de la segunda parte... ...Club Deportivo San Roque 3... ...Unión Deportiva Castellar 2... ...despeja la defensa del Castellar... ...lo intenta de nuevo... ...recomponiendo el juego... ...el conjunto sanroqueño Carlos Mena... ...mete la pierna... ...Abraham y envía el balón fuera... ...ha defendido bien... ...el jugador... ...del conjunto del Castellar... Lo intentaba Carlos Mena. Saque de esquina para el San Roque. Nueva oportunidad que va a tener el conjunto sanroqueño. Disparo, centro, bastante pasado. Que acaba saliendo por la banda. Cambio en el conjunto sanroqueño, se incorpora al terreno de juego Sergio, el jugador número 9, Sergio Palma. ¿Quién va? ¿Quién viene aquí, Guti? ¿Estás así, Guti? ¿Qué haces aquí, Guti? Y se retira del terreno de juego el jugador sanroqueño, el número 10, Javi Villalta. Saca de banda el San Roque. Despeja Sergio Marco. Lo intenta de nuevo el conjunto sanroqueño. Sergio Marco la para con el pecho, la baja. Falta que señala el colegiado favorable al San Roque. En este caso al Castellar. Va a sacar la falta el conjunto chisparrero. Esa falta en su propio terreno de juego. Balón arriba. La peina ahí Pavanelo. Balón que acaba en las manos del portero del San Roque. Últimos casi 15 minutos de la segunda parte. Últimos 15 minutos del partido.
Partido que en estos instantes va ganando el San Roque por esos 3-2 frente al conjunto del Castellar. Falta de nuevo que señala el colegiado, favorable al conjunto chisparrero. Va a ser Tony de nuevo el encargado de sacar la falta. Se acerca al entrenador, a Pedro Rodríguez, recibe ahí instrucciones del técnico chisparrero. Al jugador que va a ser el encargado de sacar esa falta. Falta en un lugar bastante peligroso, muy cerquita del área grande de la media luna, del terreno de juego del San Roque. Barrera de dos jugadores sanroqueños. Saca la falta. Opta por ese disparo directo a la portería. Balón que acaba en las manos del portero del San Roque, Carlos Mena. Abre a la banda Carlos Mena, buscando el apoyo de alguno de sus compañeros. Lo encuentra en Sergio Palma. Balón de nuevo para Sergio Marco. Balón que acaba saliendo por la banda. Saque de banda para el Castellar. Saca rápidamente la peina Rafa. Recupera para el San Roque. Centro. Mete la pierna el defensa del conjunto del Castellar. Intenta el San Roque de nuevo poner el juego, el peligro en el área del Castellar. Rubén. Disparo por encima del larguero. No ha esperado, ha disparado directamente. Alfonso Collado. Veía ya ese balón dentro, ese tanto en el marcador sanroqueño. Pero se ha anticipado el jugador del San Roque, Carlos Mena, y ese disparo ha subido por encima de la portería, por encima del larguero de la portería de Paco. Juega de nuevo el San Roque. De nuevo lo va a intentar Rubén. De nuevo se pasea el balón por la portería del Castellar. Saque de banda para el San Roque. Pavanelo. Pavanelo en corto para Sergio Palma. Recupera la defensa del Castellar. Despeja. Balón en los dominios de Tony. Mete la pierna Andrés. Recibe de nuevo el conjunto del San Roque. José. José para Andrés. Corta ahí esa jugada Pavanelo. Se hace daño y Pavanelo y tropieza. Pierde el esférico. Y es de nuevo Andrés para el conjunto del Castellar. Andrés para Tony. Viene desde atrás. Disparo de Montero. Oportunidad de nuevo para el conjunto chisparrero. Esa buena jugada que ha acabado por encima del larguero de la portería del conjunto sanroqueño. Saque de puerta. Saca el portero del San Roque. La peina Pavanelo. Pavanelo para Rafa. Para el conjunto del Castellar. Mueve de nuevo al Castellar por el círculo central. Mete la pierna Guti. Tiene por delante a Rubén. Centro de Rubén. Por encima del larguero de nuevo. No tenía ese ángulo para buscar el apoyo de alguno de sus compañeros dentro del área del Castellar. Cambio en el San Roque. Se retira Carlos y se incorpora el número 8, Gonzalo. Juega de nuevo el San Roque. Despeja, intenta poner el balón de nuevo en terreno de juego del San Roque. Juan. Y balón que se va por la banda. Saque de banda. Pavanelo pone el balón en juego de nuevo para el San Roque.
Balón que acaba por encima de las gradas del Municipal Vicente Blanca. Va a sacar de banda de nuevo Palmanelo. Saca en corto. Toca Sergio Marco. Recupera de nuevo para el Castellar. Rafa. Intenta buscar el apoyo de alguno de sus compañeros de la defensa del conjunto chisparrero. Mete la pierna el jugador del Castellar. Saca de banda rápidamente. Sergio Marco. Atrás para Paco. El portero que pone de nuevo el balón en juego. Recibe el esférico Lucas. Busca a Lucas. El apoyo lo encuentra en su compañero, en José. Recibe ahí la presión del conjunto sanroqueño. Rubén. Rubén para Sergio. Avanza metro Sergio. Logra adentrarse en el área. Centro. Despeja de nuevo a la defensa del Castellar. Carlos Díaz. Nueva oportunidad de ese disparo desde casi casi la mitad del terreno de juego del conjunto chisparrero. El balón que de nuevo se ha desviado de la portería de Paco. Balón arriba. Mueve por el círculo central Rafa. Busca a Rafa el apoyo. Lo encuentra en Lucas. Y el colegiado que señala fuera de juego del conjunto chisparrero. Saca rápidamente el San Roque. Lo intenta de nuevo. Balón que llega a Paco. Saca rápidamente Paco. Balón arriba del portero del Castellar. Gonzalo. Avanza metros Gonzalo por la banda derecha. Tiene por delante a su compañero del conjunto sanroqueño, Rubén. Recupera para el Castellar ese recorte de Andrés. Tiene que buscar los huecos el jugador del Castellar. La toca Tony. Intenta poner el balón a Rafa, que estaba ahí por delante. Viene desde atrás Rubén. Lo pone de nuevo Sergio para Rubén. Recupera el Castellar por medio de Andrés. Recibe Andrés la presión de los jugadores del San Roque. Montero. Estaba ahí un poquito atrasado Lucas. La intención, como decimos, era buena. Pero Lucas no ha visto ese envío. Cambio de impresiones entre el técnico sanroqueño Alfonso Collado y el árbitro en el número de cambios. El árbitro dice que el San Roque ha agotado ya sus cambios reglamentarios y el técnico sanroqueño Alfonso Collado, bueno, pues no coincide con las cuentas del colegiado. Mueve de nuevo el San Roque. Rubén. La toca Rubén. Ve a su compañero por delante. Disparo. A punto ha estado de escaparse ese balón, ese disparo de Raúl. Tony para el conjunto del Castellar. Tiene ahí la presión de dos jugadores del San Roque. Logra ahí robar el esférico para Pavanelo. Bastante rápido Pavanelo. Tropieza ahí y oportunidad que aprovecha el Castellar para enviar el balón fuera. Saque de banda para el San Roque. Va a ser Pavanelo el que saque de nuevo.
Minuto 43, estamos ya casi casi a punto del final del partido. De nuevo cambio de impresiones entre el colegiado y el técnico sanroqueño Alfonso Collado. Saca Pavanelo en corto, la toca Sergio Palma. Viene desde atrás Rafa. Intenta buscar esos huecos entre las líneas de juego del Castellar. Mueve el esférico por el círculo central el conjunto sanroqueño. Sergio Palma. Sergio para Rubén. De nuevo retrasa para Gonzalo. Recibe la presión de Andrés. Mete la pierna el jugador del Castellar para Rafa. Logra de nuevo controlar el esférico el conjunto sanroqueño. El Castellar de nuevo recupera a través de Rafa. Otra vez de nuevo. Pide el técnico del Castellar, Pedro Rodríguez, esa falta. Ahora sí, la segunda sí la ha pitado el colegiado Juan Ríos Verdejo. ¡Pavanelo! ¡Marca y marca, te queda libre! Últimos instantes del partido. Club Deportivo San Roque 3, Unión Deportiva Castellar 2. Recordamos esos tantos para el San Roque. El primero llegaba en el minuto 14 de la primera parte. Después llegaba el empate de la Unión Deportiva Castellar, minuto 19. Casi, casi finalizando la segunda parte, minuto 30. Llegaba el segundo tanto para el conjunto del San Roque. Y ya en esta segunda parte, minuto 11, tercero para el Club Deportivo San Roque. Y en el minuto 20 llegaba el segundo tanto para el Castellar. El Castellar que busca, que está buscando el empate de este partido en los últimos instantes del partido. Rafa mueve el balón. Jesús recupera para el conjunto del Castellar. Se equivoca en ese envío y Pavanelo envía fuera. ¡Javier! ¡Marca! No sabemos cuánto tiempo de añadido va a incluir al partido el colegiado Juan Ríos Verdejo, pero va a pitar de un momento a otro el final del partido. Partido, como decimos, que hasta ahora va ganando el conjunto sanroqueño. Va a sacar la falta el San Roque. Balón arriba. Intenta controlarla Andrés. Recibe la presión de dos jugadores del San Roque. Avanza metros Andrés por el círculo central. Recibe Tony. Tony para Rafa. Recupera el conjunto chisparrero José. Tiene que despejar la defensa del San Roque. Pone el balón por delante para Sergio Marco. Recibe de nuevo el Castellar. Juan para Andrés. Andrés tiene que retroceder, buscar recomponer de nuevo el juego. Recibe de nuevo el esférico Andrés. Avanza metros y recibe el empujón y la tarjeta amarilla del jugador del San Roque. Falta favorable al Castellar. ¡Venga, defendemos! ¡Es la última! ¡Defendemos! Tarjeta amarilla, como decimos que ha recibido el jugador del San Roque. Concretamente el número 9, Sergio Palma. Va a ser Porrúa el encargado de sacar la falta. Para el conjunto del Castellar. Disparo de Porrúa. Y balón desviado de la portería. Final del partido. La victoria para el conjunto sanroqueño. Por esos 3-2 para el conjunto del Castellar. Club Deportivo San Roque 3, Unión Deportiva Castellar
2. Bueno, pues el conjunto sanroqueño matemáticamente es campeón de la tercera andaluza del grupo 7 cadete en esta jornada 23. Se proclama el equipo sanroqueño campeón. Esto ha sido todo desde el campo municipal Vicente Blanca de Los Olivillos. Gracias por la atención prestada y hasta un próximo partido de liga en el equipo sanroqueño.